Vaya por delante que esta es nuestra opinión. Yo aviso, Fer, porque luego es que hay mucho despistado, ¿sabes? Que se pasa por aquí que dice, bueno, venga, vamos a echar el rato, vamos a echarnos unas risas y por lo que sea, pues acabamos aquí echando cuatro cubiletes de bilis sobre la serie a la que puede estar gustándole un poquito a alguien y, pues, y entonces caemos mal. Pero es que, claro, es que no podemos estar para todo, o sea, te quiero decir. Es que no podemos caer bien siempre, entonces yo preaviso. Yo estoy preavisando, pues, de lo que está pasando. Es que no hemos venido a que nos guste la mierda. A ver, que a lo mejor, mira, que ahora mismo hay tres tipos de personas. Una, que es mi favorita siempre, que no ha visto lo que estamos hablando, que eso pasa mucho. No ve la serie o no ve la película, pero él se pone su vídeo de idiocracia. Sí. Eso. No he visto la peli, pero me voy a ver el vídeo. Entonces te queremos, es el primero. Luego está el que, pues no le ha gustado esto y está esperando, está aquí con la camisa abierta diciendo, venga, dale caña a esto, por favor, dale caña. Y viene con ganas. Y luego está el que le gusta esto y pues se va a encontrar a dos personas hablando bastante mal de esta serie. Bastante mal. Es que es una serie de mierda. Es Entonces, que toma las cerillas. Yo A ya te he echado ver. la gasolina. Para empezar, la premisa es la misma que la de Winter Soldier y el Falcon Payo. Tenemos unos terroristas hipiosos y tenemos un negro y un blanco de prota. Bien. Vamos a sacar a gente famosa para que la gente le interese, aunque lo digan tres frases y mueran o desaparezcan o no sean ellos, porque como son Skrulls, puede ser cualquiera. Como si sacas a Ahora Michael todo. Jackson. Ahora todo. Puedes sacar a Michael Jackson, como son Skrulls, todo vale, ¿no? Todo vale, todos son Skrulls. Luego, la serie es una mierda. O sea, pretende ser una serie de espías y no es una serie de Pretende espías. ser muchísimas cosas y no Y llega a ninguna, tío, a a ninguna. ninguna, a ninguna. Y a mí el hecho de que el Talos se cruce con la hija y que haya serie gracias a que se ha cruzado con la hija porque la hija ha decidido ser terrorista, me parece el rebote del rebote. Si no, no habría serie, porque todo lo que está pasando es gracias a que la niña tiene WhatsApp. Resumiendo mucho, esta serie viene a contarnos que después de tres apariciones de los Skrulls en el UCM, dos de ellas en escenas postcréditos, solo teniendo esa aparición en los años 90 en la película de la Capitana Marvel, vienen a contarnos. Es muy importante que además lo hagan durante 3 minutos, o sea, cada 3 minutos. Constantemente durante todo el primer capítulo, que ellos llevan 30 años en la Tierra. Estamos escondidos 30 años en la Tierra. Que llevo 30 años en la Tierra. No, no, Están los. en los tres capítulos. Sí, no para, no para, No no paran de para. decirlo en los tres No para. capítulos, 30 años en la Tierra. Lo que pasa es que No han para. añadido un millón de Skrulls, 30 años en la Tierra. Han añadido un número. A lo mejor el siguiente es un millón de Skrulls con sueño, están en la Tierra, 30 años en la Tierra. ¿No? Y sí, o sea, básicamente va de eso, de la intención de justificar que en un momento presentaron los Skrulls para ahora darle una serie en la que se supone que ha de interesarnos su situación en la Tierra, porque por lo que sea alguien quiere, que tampoco lo tengo muy claro, porque es que es un niñato, vuelve a ser otro villano niñato al que no le interesa a nadie, con cero Viñato. carisma. Viñato. Exacto. Y lo que quiere, pues yo qué sé, o acabar con la humanidad, o quedarse con la Tierra, o con la Tercera Guerra Mundial, o no sé, como en cada capítulo, cada 10 minutos te dicen una cosa como muy preocupante, como muy cosa muy de serie de espías, madre mía, o esto va muy mal, el presidente, los gobiernos, está todo comprado, somos nosotros, vamos a acabar con esto, no sé qué, y es como. Llevamos 30 años mandando. Y es como, ¿pero quién eres? ¿Pero tú quién eres? Pues de eso va la serie. Va la serie de eso y, claro, dice Samuel. Samuel estando ahí arriba, porque claro, no nos van a contar cómo se subió, eso no. Nos van a contar cómo se bajó. ¿Cómo se bajó? Pues bajándose. Pone Pues, en la página 4 del guión pone, Furia baja aparece. de la nave. Y ya está.
Un foco, como las películas. Un foco como Mr. Bean. ¿Tú sabes que Mr. Bean empieza así? Con un foco en el suelo y se cae. Sí. Mr. Bean empieza así. Pues esto es Mr. Fury. Y listo. Entonces tenemos a Furia contactando con su colega Talos, con el que parece ser que ha tenido relación durante 30 años, porque llevan 30 años en la Tierra. Llevan 30 años en la Tierra y han trabajado juntos durante 30 años en la Tierra. Todo gracias a Talos, porque llevan 30 años trabajando para él en la Tierra. Sí, en el tercer capítulo hay un momento en el que dice eso, ¿no? En el que además le pega la chapa, ¿no? Y le suelta ahí un discursito. El Talos, por si os acordáis, es el... Bueno, yo qué sé, el Skrull que necesita tener cara de actor caro todo el tiempo, porque si no, todo no te interesa. Claro, claro, pero hasta cuando está en casa, solo, tiene que estar transformado. Es como la mujer barra novia, barra amiga, barra polvo de Furia, que es esa actriz que está ahí y siempre está ahí, hasta estando 30 años sola esperándolo, está siempre igual. Sí, ahora Furia tiene una mujer, porque sí. Furia, al final del segundo capítulo, dice: yo me voy para mi casa. Y él literalmente, es exactamente eso. Abre la puerta de una casa y ahí está. ¿Qué me han echado? Su mujer. ¿Qué me han echado? ¿Que me voy? ¿Qué me he quedado sin trabajo, cariño? ¿Qué me he quedado sin trabajo? ¿Follamos? Ha sido así. A mí, una cosa que me hace gracia es todo el mal que te pintan en el primer capítulo, no sé la de veces que dicen el término bomba sucia, bomba sucia, bomba sucia, va a haber una bomba sucia, la bomba sucia, y una vez que explota la bomba sucia es un problema, ¿eh? La bomba sucia es una bomba con una pequeña carga de radioactividad y genera problemas. Y una vez que explota, nadie vuelve a decir nada de ese término. O sea, ese término con el que me has querido vender el miedo y ese final de capítulo no se vuelve a nombrar en ningún momento de la película. Partiendo de que hay gente humana como Furia que ha comido radioactividad, que no digo que le afecte, es una radioactividad que puede ser a largo plazo, pero nadie ha nombrado que ese hombre ha estado expuesto a una bomba sucia. Pasó porque tenía que pasar y dejó de pasar y de hablarse porque ya no interesa hablar de ese tema. Ahora hay que hablar de los 30 años que llevan en la Tierra un millón de Skrulls. Pero además, cada 10 minutos como cambiando un poco el hilo conductor o como, bueno, sumando como cosas que deberían de interesarnos. Por ejemplo, ahora Talos, pues está su hija. Su hija, interpretada por esta chica, que creo que está especialmente mal. O sea, especialmente ausente todo el tiempo, ¿no? Está con esa cara de ojo porro. Está ahí. Es que, y además no, apenas tiene frases. Cuando sale se queda mirando ahí. Es que como tiene que mirar mucho, como tiene el ojico creo que le han pintado la raya, pues entonces apura un poco la escena. Tiene una hija esta por ahí. Luego está el otro que se quiere vengar de los humanos por lo que sea, porque tiene un flashback y lo vemos de joven y porque mató a su padre o no sé qué y ya está. Y cuando está en la mesa reunido el consejo, la están liando. Madre mía, cuidado que la están liando. No, no, es que son un hijo de puta y tenemos que liarla. Yo voto por él. Yo voto también. Yo también. Está. O sea, son las negociaciones de las películas. De, Acho, no lo hagas. Que sí lo voy a hacer. Venga, vale, hazlo. Llega un zagal de 21 años a decir que soy el líder de la resistencia o de los terroristas Skrull o de los críos. Es que no lo sé, porque como es todo lo genérico, o sea, soy el malo genérico número 24, ¿qué tal? Y le saludan todos los políticos, que está ahí como la ONU y toda esta gente, que por lo que sea, durante 30 años, es que esta es mi parte favorita de esta serie. Están mandando durante 30 años. Son Skrulls, o sea, es que son Skrulls, o sea... Durante 30 años, Tony, dilo todo. Son Skrulls durante 30 años. Y entonces todos los políticos y toda esta peña han sido Skrulls, pues ahí apoderándose del poder durante 30 pero años. Que llevan 30 años haciendo el bien, porque si llevan 30 años y no ha explotado nada, es porque lo que están haciendo es para mantener. Pero tú cohesión. ¿Sabes la de cosas que han pasado en este mundo, en este universo, en este UCM, con esta gente de fondo, para que ahora me digas que son Skrulls? O sea, en serio, tío. No, pero el tema es que llevan 30 años haciendo el bien para que diga este, vamos a liarla y diga lo otro, vale. O sea, sí, 30 años, Tony, haciendo el bien para cambiar en dos frases. De un niñato revolucionario de Facebook que dice que aparte, yo todavía no tengo muy claro. ¿Me lo puedes explicar? Porque a lo mejor yo es que soy tonto. ¿Me puedes explicar por qué los Skrulls están en un planeta que no es suyo y quieren echarlos?
Pero es claro, es que por ahí tendría que haber empezado a desarrollar, porque, bueno, esa es la idea que Germín, bueno, que plantan en Capitana Marvel, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos, vamos a acogerlos. Esta gente no tiene hogar, ¿no? No dejan de ser una especie de inmigrantes a los que vamos a acoger, y hay alguna gente que, pues bueno, que quiere apoderarse de esto y quitar a la gente que vive aquí para quedarse ellos. Bueno, pero es que a lo mejor eso es lo que tienes que desarrollar. Es que a lo mejor con esa idea no vale. A lo mejor es ahí donde tienes algo con lo que jugar y que explorar. No haciendo una serie de espías que no es de espías. No haciendo una serie de conspiraciones que no es de conspiraciones. No haciendo una serie ambientada en el UCM que no está ambientada en el UCM. No haciendo una serie de extraterrestres y de gente que cambia formas. Que lleva 30 años con nosotros. Es que resulta que llevan 30 años con nosotros. Es que Llevamos es eso, tío. 200 películas de Marvel y resulta ahora que llevan 30 años con nosotros. En vez de hacer una cosa pequeña, ¿no? Porque además se van a lo grande, ¿no? Vámonos a Moscú. Yo estamos aquí en Rusia, ¿no? Y ahora Samuel está buscado. Todo el mundo está buscando a Samuel. Que Que está viejo, Samuel no vale un cigarro. Está mal, Samuel, está mal. un negro en Rusia, por lo que sea, llama un poco la atención. Enemigo número uno. Y se monta todo este pifostio. Pero es como un pifostio contenido, porque es que realmente no se juega, no se explora, no hay nada. Y ya para terminar esto, tío, en el momento en el que de repente Talos le dice que sin él, ¿no? Hay un momento en el que dice que sin él, Furia no habría sido todo lo que ha sido. De repente te desdibuja por completo el personaje de Furia, tío. Nick Furia no vale un puto cigarro. De pronto. Ahora O sea, mismo de no, ahora mismo ya no vale nada Nick Furia. No vale nada. O sea, esto ha sido toda una pantomima y una mentira todo lo que nos han vendido de Nick Furia. En ese discurso queda eso clarísimo, porque pasa exactamente eso. El Talos le suelta el discursito de que es que sin él no habría promocionado, es que sin él no habría solucionado un montón de cosas, no habría descubierto un montón de cosas, es que sin mí y sin mis hombres tú no serías lo que eres, es que ni Furia, es que no sé qué. Y digo, pero vamos a ver una cosa, que me estás hablando del maldito Nick Fury, tío, que ha estado en todos los meollos y que sin él no se habría dado gran parte de todo lo que ha sucedido aquí. Me No. estás diciendo que, claro, como usted Han estaba sido 30 los años, Skrulls porque pero yo no llevan lo sabía. 30 años aquí en el país, Es que yo no en lo la sabía, Tierra. claro, me lo tenías que explicar en esta serie ahora, que era súper importante, era súper necesario que saliese ahora una serie explicando todo esto. Porque estaba el UCM, que yo, con razón no nos gustaba tanto. Claro, va a ser eso, porque llevan 30 años aquí. A lo mejor no nos gustaba. Éramos haters de Marvel porque es que no teníamos la información suficiente Pues eso. para... No, para... que no nos estamos enterando de la serie, Tony. No la estamos entendiendo. No la entendemos, Por ¿verdad? cierto, Rhodes es malo, ¿vale? Es otro Skrull, por si no lo sabía. Y lo digo porque a lo mejor la gente todavía se lo está pensando. Es malo. Sí, tenemos el camino de máquina de guerra que, bueno, que huele a malo a kilómetros. O sea, A puto huele a Skrull. otro Skrull, claro. Huele a Skrull desde primero. Es Desde hace 30 años. tan desaprovechado todo. O sea, nada. Ni hay espionaje, ni nada. Claro, la gente, al que le esté gustando mucho por lo que sea, pues ve ahí un plano así con la cámara al hombro que se mueve un poquito, que entra la luz por la ventana y Nick Fury súper concentrado con su ojo y sus gafas y su barba y el otro hablándole súper serio del problema que tienen los Skrull ahora mismo en el mundo y está diciendo, oh, Dios mío. Pero qué pedazo de serie, ¡Qué planazo! pero cuánta cosa hay aquí. Y es todo vacío, es todo vacío, todo hueco, sin fuste, sin gracia, sin nada, tío. Otra vez, nuevamente. Soso, sin gracia, poco original, conveniencia. Sí. Qué guay está la Coleman porque saca unas tenazas y le corta un dedo a un Skrull. Hay que ver qué papelón está haciendo. Bueno. Esto es muy. Sí, tío. A mí estas series ya. Las series de Marvel, sí, al final destilan eso. El poner a un veinteañero a escribir y a dirigir, haciendo como refrito y de referencias, ¿no? A otras cosas, ¿sabes? Se ha visto dos o tres series o se ha visto dos películas de espionaje y ya se cree que está haciendo una serie de espionaje. Cuando a lo mejor, si quieres hacer una serie de espionaje, tienes que, yo qué sé, contratar a alguien que sepa de esto y hacer algo guapo, potente con esto. Pero no, haces como. No, es como esta fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Al final, lo que acaba llegando a Marvel, tío, es la fotocopia, la última fotocopia desgastada, ¿no? Es como.
que aquí no hay nada. O sea, la ficha del cole, ¿no? Que llevan fotocopiándose 30 años y al final te llega la copia de la copia y dobla, que no sabes ni dónde. La última respuesta no te la sabes. Claro, es como no, tío. Si quieres disfrutar de verdad de algo, de lo que crees que hay aquí, vuelve atrás. Porque el espionaje, la conspiración, las movidas están en otro sitio. No están aquí para que pague la suscripción de Disney y listo. No están aquí. No. Ellos sí llevan 30 años, pero la serie no. No descartemos hacer esto cuando termine la serie. Otra. Por los likes, Fer, y por el dinero, por supuesto. Claro. Y antes de que lo contemos, deja que te demos un mensaje de nuestro patrocinador. Claro, por favor, y ya estaría. 30 años, tío. Un saludico. Gracias por estar ahí. Adiós.